Yo a Jesús lo visualizo como tatarabuelo fácilmente. Entonces va a tener cuatro equipos. No, el tatarabuelo, el bisabuelo, no, el abuelo. Dijo, no, bueno, puedes llegar a tener cuatro o cinco equipos. No, seguiría siendo multipropiedad. Sí entiendo la intención. Me parece muy bien lo que decías. Compramos equipos en segunda. Eso me parece muy sano. Siempre y cuando no se hubieran brincado esa reglita. Si ese equipo de segunda asciende a una primera división en la que ya tengo equipo, vendo la franquicia.